Bueno, son las 9:43, 44 ya de la mañana. Casi 44 con 4, ya llegamos. Exactamente. Y vamos con la información del entretenimiento. Y es que ya lo veíamos al principio del programa. Sabemos que Alec Baldwin no le está pasando muy bien. Pero ya lleva un buen rato. Desde el año pasado ocurrió este incidente durante la filmación de una película llamada Rust, en la cual la armera, que ya fue condenada, de hecho, a cierto tiempo en prisión, le entrega el arma, que supone ser un arma con balas de salva, que se utilizan solamente para que se escuchen las percusiones y se vean las percusiones, pero realmente no disparan ningún, no proyectan una bala. Y lo que ocurrió fue que le dieron un arma que sí estaba cargada con una bala, él disparó, me imagino que la escena tenía que apuntar hacia la cámara, disparó, mató a la directora de fotografía, dejó mal herida a más gente dentro de ese set. Y bueno, Alec Baldwin ya había sido soltado, ya lo habían soltado, le habían quitado todos los cargos. Sin embargo, pues bueno, por varias incongruencias dentro de sus declaraciones, el juicio está a punto de volverse a abrir, sobre todo tomando en cuenta que ya se les dictó sentencia a la armera. Dentro de toda esta controversia, todavía no retoman el juicio contra Alec Baldwin, apenas ayer surgió un video en las redes sociales en las cuales está Alec Baldwin comprándose un café y llega una mujer y lo empieza a encarar y le empieza a pedir que diga Free Palestine, que sería algo así como Palestina Libre. ¿Por qué? Porque Alec Baldwin, al parecer, también se ha pronunciado, o al menos se ha presentado en algunas manifestaciones pro-Palestina, en las cuales ha encarado a los manifestantes y los ha cuestionado. Cuando él se rehúsa a hacer eso y le hace una cara a la mujer, ella le empieza a decir, tú eres un asesino, ¿por qué mataste a esa mujer? Ay, pero ella debería de ser también acosadora, ¿no? Pues. Claro, aquí el tema es que, o sea, ella lo está provocando. ¿Sí? Ella realmente lo está provocando y él está hasta este momento manteniendo bastante la calma. Yo, si fuera Alec Baldwin, me voy a otra cafetería, definitivamente, por más que me guste esa, pero lo que pasó fue lo siguiente. Ahí se me congeló la imagen. Justo en el momento en el que Alec Baldwin golpea la mano de la mujer y le tira el teléfono. Y ha sido muy criticado por eso, pero pues me parece que... Ay, perdónenme, pero también... Si te están a muelle y muelle y muelle. Yo entiendo que mucha gente... Es que tiene que... Pero ¿por qué tengo que...? Llega un momento en el que una cosa es guardar la compostura y otra cosa es aguantar faltas de aguantar respeto. Y a una persona que está faltándote respeto, que te está acosando, que... Pero si hubiera sido al revés... Aquí son varios los elementos, si es al revés, ¿no? Porque es mujer... Porque él viene de un juicio. Ella lo está acusando, ella está buscando provocarlo, claramente con la intención de tener una reacción de Alec Baldwin en la cámara. Él reacciona y pues bueno, o sea, lo que ocurre no, pues es lo que siento, ahora... Porque ahí los muy mal, creo que los dos lo hacen mal. También hay que tomar en cuenta, vamos a ver, ahí va el momento. Ahí está, bueno, le dio un manazo, le tiró el celular. Lo que es interesante aquí es, o sea, lo encaran, lo acusan de algo de lo cual no ha sido declarado culpable realmente. Oye, ¿no? Que te empiecen a gritar asesino y así, no está nada bonito. No, y es una situación complicada, ¿no? No es un tipo que lo hizo con alevosía y ventaja, la situación por la que está pasando debe ser difícil. Y que quién sabe si algún día se sepa la verdad de lo que sucedió con eso. ¿Quién sabe si algún día lo sepamos? Además, ella primero llega a pedirle, no hiciste lo que yo quería. Pues los asesinos. No, estoy en súper desacuerdo con ella. Y lamento que él ya no haya aguantado eso y que se haya salido de sus casillas. De sus casillas ya ha tenido que reaccionar porque entonces él es también quien queda mal, ¿no? Él pierde por completo la cultura. Para mí no quedó mal. Para mí es un hartazgo de ya estuvo, bueno, que porque traigas un celular todo el mundo cree que no puedes reaccionar. Ya estuvo. Sí, es o sea, los complicado. Insultos a la gente. Entonces, de repente yo es una provocación, o sea, ella lo está provocando. Claro. Ella, por decirlo de alguna manera, ella se lo está buscando. Sí. ¿No? Él mantiene la calma. Creo que en lo que comete el error Alec Baldwin es en no retirarse él, porque ahí él abre la puerta y lejos de retirarse le dice que se tiene que ir ella. ¿No? Entonces, ahí es donde él entra justo ya en una reacción ante esa provocación. Ella todavía le pregunta a la persona que atiende la cafetería, le dice, ¿tú sabías que él es un asesino? Ay, sí. A lo que el hombre reacciona con mucha incomodidad, se da la media vuelta y se sale, pero bueno, pues vamos a ver, esperemos que esto no sume en el caso de Alec Baldwin y que pues por este tipo de reacciones se le termine considerando una persona violenta y eso abone a cómo se ha juzgado dentro de este caso. No estoy de acuerdo. Vamos a ver, yo tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, es una situación complicada. También
por el otro lado hay quien dice, bueno, sí, pero Alec Baldwin también se buscó esa provocación porque él ha ido a encarar manifestantes por estar en su contra. Entonces, bueno. Nos metemos mucho en la vida de toda la gente, yo creo. Sí, nos metemos demasiado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en ese caso, porque falta mucho.